Estamos en la final de 5.000 metros lisos. La campeona de España de cross de 2022, Carla Gallardo. La mujer que fue medallista iberoamericana, ¿quién la lucía? Lucía Rodríguez. Campeona de España de 5 kilómetros en ruta, Alicia Berzosa. Por aquí otra medallista nacional, Claudia Esteve. La plusmarquista de la región de Murcia, Carmen del Mar Krasinski. La campeona iberoamericana, Laura Priego. Defendiendo la medalla de plata, Cristina Ruiz. Junto a ella, la campeona universitaria, Laura Topene. Desde Argentina nos visita María Luz Tesuri. Y a su lado, la medallista de la Comunidad Valenciana, María Ureña. Pues séptima el año pasado, Ana Patricia Campos. Rozó las medallas bajo techo, Idaira Prieto. Y un fuerte aplauso para la plusmarquista nacional, medallista europea, Marta García. Y que no paren esos aplausos para la subcampeona de Europa Sub-23, María Forero. Y cerramos con la campeona aragonesa de 1500, Isabel Linares. Su tercer intento. Otro buen lanzamiento por encima de los 60 metros para intentar ponerse primero. Ahora mismo en posición de medalla de oro, Yasiel Sotero con 61-26. Se pone primero Diego Casas, 61-41. Pelea de titanes en el disco por el título de campeón de España. El campeón de España sub-20 y campeón de Cataluña. Perdón, el sub-20 Alex Camats. Se queda fuera también Miquel Oscoidi y Rubén Matas. Y pide palmas Laura Martínez en el pasillo de longitud. La campeona de España sub-20 bajo techo.
esperar la medición de este salto. Empezamos la mejora, empezamos la cuarta ronda del lanzamiento de disco. Entrando en el círculo, Alonso Lá, el subcampeón de Cataluña. Lanzamiento de disco para el leonés Alejandro Bielba, que en esta competición cuelga las zapatillas, el hombre del Grupo Empleo Pamplona, que fue internacional en categorías inferiores. Alejandro Bielba, el hombre del Grupo Empleo Pamplona. En la longitud pide palmas la subcampeona de la Comunidad Valenciana, Noemí Sempere, tercer y último intento, es octava en estos instantes. Necesita un poquito más para asegurarse ese pase a la mejora. Salto válido para la campeona de Navarra. Rozó las medallas en el absoluto este invierno. En el 5000, la plusmarquista argentina de 10 kilómetros en ruta, tirando de la prueba por delante de Cristina Ruiz, de la burgalesa, una de nuestras internacionales en campo a través. Y justo detrás, la inconfundible técnica de carrera de la plusmarquista nacional sub-23, María Forero. Estamos en la cuarta ronda del lanzamiento de discos. Se prepara Luis Manuel Ramírez. Y aquí tenemos a las chicas del 5000. Venga, la Lucía, un poquito de aplauso para las chicas del 5000. Tienen todavía unas cuantas vueltas por delante. Cristina Ruiz, María Polero y Daira Prieto. Y ahí tenemos a la plusmarquista nacional, a Marta García.
final de longitud. Estamos en la tercera ronda de saltos. Estamos a punto de saber, de conocer qué 8 atletas pasan a la mejora. Esta es Andrea Sabor. En el lanzamiento de disco, cuarto intento, Yacir Sotelo, ahora mismo es segundo. Está a 15 centímetros del oro. Pues con este lanzamiento no va a conseguir recuperar la primera posición de Yacir Sotelo. Se prepara el vigente campeón, el hombre que lidera esta prueba, Diego Casas. En el 5.000, Cristina Ruiz, la burgalesa. La mujer que fue segunda el año pasado. Se pone en cabeza de la prueba. 5 vueltas para el final. En el 5.000, Cristina Ruiz sigue tirando por delante de nuestra internacional de la plusmarquista nacional sub-23, María Forero. Ahí también tenemos a Idaira Prieto, a Marta García y a la campeona iberoamericana, Lola Priego. Tres últimas vueltas en el 5.000 y sigue liderando Cristina Ruiz, ese grupo de cabeza. Y la prueba de pérdida que ha finalizado con la victoria de Malen Ruiz de Azúa, campeona de España con 4.35. Y segunda clasificada ha sido Asin Fiala, que es cubana, así que la subcampeona de España es Andrea San José. Y el bronce es para Mónica Clemente. Y Nayara Pérez, que ha quedado en cuarta posición, igualando el récord de la Comunidad Valenciana que ella misma tenía. Noemí Sempede, que inaugura la mejora en la prueba de longitud. El 5.000, la jefa, la plusmarquista nacional, Marta García, se pone en primera posición.
internacionales, Marta García, que es la vigente bronce del último campeonato de Europa, y justo detrás la gran promesa del fondo español, María Forero. Atleta internacional de la selección española. ¿Qué tal, Lauris?